¿Quién es Moon Knight o el Caballero Luna? Te lo diré en 2 minutos. ¿Quién es Moon Knight? Mal Spector es Moon Knight, un mercenario de sueldo que resolvía todo a balazos a cambio de dinero, pero un día su socio Bushman lo asesinó en una misión en Egipto. Pero fue revivido por el dios egipcio de la venganza, Khonshu, para que se convirtiera en el nuevo avatar del poder de la luna, Moon Knight. Pero este man tiene problemas mentales, ya que tiene varias personalidades como en la película del Fragmentado. Estas son un millonario llamado Steven Grant, el taxista Jake y, obvio, Mark Spector. Él tiene mucha ayuda de su novia Marlene Brown y su mejor amigo Frenchy. Juntos protegen a los inocentes de las noches oscuras en Nueva York. Por lo regular siempre tiene problemas con sus personalidades, ya que todos quieren tener el control del cuerpo siempre. Los poderes del Caballero Luna son superfuerza y diferentes habilidades sobrehumanas, pero todo esto es dependiendo de las fases de la luna, como por ejemplo si la luna está en fase de luna llena será el punto máximo de poder y fuerza que tendrá Moon Knight. También es un excelente peleador de artes marciales, boxeador, arquero y posee dardos arrojadizos en forma de luna. Y al igual que otro caballero de la noche, viaja en diferentes vehículos como aviones y motos en forma de luna. Ha llegado a ser parte de los Vengadores, los Defensores y los Hijos de la Medianoche. Estos últimos claramente se ven que tendrán ya un protagonismo en la siguiente fase del universo cinematográfico de Marvel. Ya que este grupo está conformado por Blade, Doctor Strange, Bruja Escarlata, Ghost Rider y Morbius, entre otros. Una de las cosas más importantes de Moon Knight que ha hecho en los cómics es que él ha logrado derrotar y robar poderes con los artefactos egipcios a Iron Fist, Doctor Strange y Ghost Rider. ¿Y para qué, te preguntarás? Pues para hacerle frente al poderoso demonio Mephisto. Y no solo eso, sino que ha logrado tener el poder de la Fuerza Fénix para combatir a un dios. No cabe duda de que este héroe podría cambiar todo el UCM.